Y bueno, muy sorprendido, ¿no? Con las declaraciones del senador Morales, donde hace referencia y dice que la situación que está padeciendo el Consejo Deliberante de nuestra ciudad, dice que la justicia no tiene nada que ver. ¿Cómo es esto? Yo me veo muy sorprendido, muy preocupado, ¿no? Porque convengamos de que acá se han hecho las cosas de manera ilegal, inconstitucional. Se han violado reglas, se han violado normas, se han violado la constitución de la provincia, ¿sí? Él mismo lo reconoce, ¿no? Cuando él dice y hace referencia de que los concejales, mi persona y Hernán Rodríguez, fuimos suspendidos de manera inconstitucional. ¿Cómo es esto? A mí me preocupa, ¿eh? Yo creo que están mal interpretando las cosas, porque convengamos de que las reglas, las normas se han hecho para respetar. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo, si hay reglas y normas que dicen que no circulemos o no circulemos en contramano, dice que no tenemos que circular, pues entonces tenemos que respetar. Me hace pensar a mí de que estos señores no cumplen, hacen lo que les conviene con las reglas y cuando les conviene. Yo creo que es una situación muy preocupante. ¿Cómo puede avalar y decir estas barbaridades? Y como así también hace referencia y dice de que nosotros tenemos que arreglar algo con Dante Velázquez. Nosotros no tenemos nada que ver con Dante Velázquez, ¿sí? Nosotros no somos de la línea de Ferner. Nosotros somos el Partido Municipal Quiaqueños. Ellos son de Frente para la Victoria. Nosotros no tenemos nada que ver. Como así también hace referencia a la estabilidad institucional. Me hace pensar y me imagino de que puede ser de que haya ya arreglos, ¿sí? Nosotros, desde el lado que nos toca, nosotros no vamos a encubrir, no vamos a tapar las corrupciones que hay dentro del municipio, ¿no? Estas demoras en el pronunciamiento de la justicia, ¿qué lectura se está haciendo en estos momentos? Y bueno, vemos muy lenta la ley, este dictamen que va a sacar la justicia, ¿no? Muy preocupados y por eso nos vemos obligados con los vecinos, con los centros vecinales, todos los barrios, a recolectar las firmas, ¿no? Para que esto se haga de una manera más dinámica, porque, digamos, está haciendo la justicia muy lenta. Entonces esto hace de que nosotros acudamos la próxima semana llevando las carpetas para que la justicia agilice los trámites. Yo quiero decirle a los quiaqueños, a toda la comunidad, cuidado, ¿eh? Acá puede haber cosas raras. ¿Cómo ser? ¿Qué Y podemos hacer? bueno, me hace pensar y que por ahí puede ser de que estén tramando algo la Unión Cívica Radical con Frente para la Victoria, algo en contra del compañero Miguel Ángel Tito. ¿Qué sería? Y bueno, capaz que no lo dejarían asumir, ¿eh? Esto es lo que quiero ponerles en alerta a la comunidad, que acá puede pasar cualquier cosa. Porque lo que dice Morales, ellos están acostumbrados, parece, a hacer lo que les conviene. Cuando les conviene dicen una cosa y cuando les conviene dicen otra cosa sobre la ley y las normas. Muy sorprendido por esta actitud, ¿no?